Según el director del Hospital Roosevelt, la situación actual de los transportistas podría afectar la atención a pacientes ante la falta de abastecimiento de medicamentos, ya que muchas de las medicinas se encuentran en las fronteras y no puede pasar por los bloqueos. Varios antibióticos no han podido ingresar como anestésicos y un medicamento llamado Propofol, el cual es utilizado al momento de hacer cirugías, las cuales podrían ser suspendidas por la situación actual. A pesar de que estamos abastecidos en medicamentos, el día de ayer me informó el jefe de compras que tenemos problemas con algunos medicamentos que están en las aduanas y que no han podido salir por el problema del transporte. Entonces, esa es una forma que aunque nos hayan pasado dinero el ministerio y aunque estemos abastecidos, es una forma que nos podemos desabastecer. El día de ayer me informaron que el Propofol, que es un anestésico, ojo, no ha podido entrar al Hospital Roosevelt. Eso nos llevaría a bajar las cirugías que hacemos en el hospital para resguardar las emergencias. Recuérdense que ahorita vienen los meses más críticos para los hospitales. Hay una empresa que tiene 25 contenedores de medicamentos en la aduana y no nos ha podido despachar. Y hay otra empresa, como les decía, que tiene en la aduana también en los anestésicos y no nos han podido despachar. ¿Qué significa eso para la población? Que una situación de esas que no se arregle va a venir a afectar directamente a los hospitales que están aquí, a todos los hospitales, porque ahí las empresas no nos pueden surtir de medicamentos.